Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR y es que en el día de hoy estamos aquí en la cumbre de la OTAN que ha venido nuestro querido amigo. Eh, por favor Minimu no la caes, no la caes, no la caes, no digas mal el nombre del presidente. Eh, Biden, creo que se llama así. <laughs> y bueno aquí vemos que ha venido con su maravilloso avión. Y aquí tenemos toda su flota de vehículos que se los ha traído expresamente de Estados Unidos. Y tenemos aquí la bestia, como lo han catalogado. Este coche, la verdad, bueno, tengo que explicaros mil curiosidades, pero no os quiero aburrir mucho con este vídeo. Pero os voy a contar un par de cositas. Este coche mide 5 metros y medio de largo. Eh, el suelo, la parte de abajo está hecha de aluminio, es antibombas. Eh, cada puerta, cada puerta de esto... ¿Vale? Pesa igual que una de, de, de un avión. O sea, equivale al mismo peso que una puerta de avión, como la que veis allí. Tiene su propio sistema de ventilación, eh, bueno, mmm, burrada. Por cierto, las ventanillas de aquí no se pueden ni subir ni bajar. Son cerradas. La única es la del conductor. Es la única que se puede subir y bajar. Como podéis observar, tenemos aquí Tele5, Antena 3. Vaya, ya salió una de Antena 3, pero en principio es la televisión española. Y aquí tenemos a todos los paparachis que, bueno, están aquí, bueno, exhaustos. Tenemos aquí la WIP. Eh, nosotros vamos a coordinar un poquito la, lo que va siendo el, el traslado hacia la central donde tiene que ir. Y bueno, eh, como veréis, muchos de vosotros habréis visto que, bueno, que esto ha pasado en Madrid y que han habido, pues, de todo. O sea, una escolta. O sea, es que este chico, bueno, este chico, <laughs> Biden lleva una escolta de más de 50 vehículos. O sea, para que os hagáis una idea. Así que nada, vamos a llevar a nuestro querido presidente al lugar donde tiene que ir. Eh, y nada, eso, a ver qué tal. Vale, pues aquí están todos. Eh, a ver si salen de allí, por favor. Mira que aquí lo tiene fácil, eh, pero nada. Bueno, he cortado todas las calles posibles de los santos y aún así eh, pueden atacarnos. Así que nada, vamos para allá. Aquí vamos a ir lentos. Esta valla la tenemos que romper. Bueno, no sé por qué el otro se tiene que ir por ahí. Pero bueno, fijaros. Ya nos están cortando las calles. Maravilloso. Eh, por lo que he visto, aún nos. O sea, tenemos que ir con cuidado. El coche de atrás nos va a proteger. O sea, nosotros vamos a protegerlo, ¿vale? <laughs> Pero es que mirar. O sea, mirar la de coches que hay. Es que está todo cortado. Está. Vale, me falta un coche que se ha quedado atrás. No sé si esperarlo. Bueno, siempre hay uno que tardará en llegar. Mientras el del presidente esté detrás, suficiente, ¿sabes? O sea... Suficiente. Y bueno, como podéis observar, ahí está la policía de Madrid. Eh, a ver aquí, policía de Madrid. Bueno, la UIP ahí protegiéndonos. Nos están disparando. ¡Nos están disparando! No me lo puedo creer, tío. No, pero, si no le dispares. Vale, están todos... Sí, he tenido que quitar a Roberto porque si no habría un conflicto. Vale, tenemos que cambiar el itinerario. Vale, perfecto, este nos sigue. Mientras me siga este y el helicóptero, yo estoy feliz. Vale, vamos a continuar. Buah, aquí a mano derecha me sale. Me sale que nos quieren atacar, eh. Bueno, bueno, aquí por lo menos tenemos a, a los coches que nos, pueden... nos están ayudando. Lo que estos están cortando el tráfico. Míralo, ahí viene. Necesito llegar a esta calle. ¿Por qué a esta calle? Ahora lo sabréis. Vale, vale, se ha quedado ahí tirado. Se ha quedado ahí tirado. No. Es que a la que le disparan. Vamos. Vamos. Tú, Antonio, súbete al coche. José Luis, vamos, súbete. Mira, es que han tirado hasta... de esto lacrimógeno. Vale, vale, ahí vienen los refuerzos, ¿eh? Mira, mira, tarde, como siempre. <laughs> Pero bueno, hay que coger las costumbres de España. Tampoco nos vamos a poner Tiki -miki. es un honor. <laughs> vale, ya estamos todos juntos. El lado bueno es que nos juntamos. Eso está guay, ¿vale? Vale, aquí están todos estos. Me gusta porque por lo menos... <laughs> Esta. A ver, esta parte final, ¿vale? No sé por qué tenemos que venir a Arcadius, pero bueno, supongo que sus motivos tendrán. Vale, este. ¡No! ¡No! Bueno, esto es un problema del mod. Yo ahora tengo que aparcar aquí y tendremos que proteger a, a, a que este venga aquí. O sea. Lo que pasa es que esto ya es cosa del mod, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora el chico viene andando hasta aquí. Entonces tenemos que ir para allá. ¿Veis? Porque estos sí que aparcan. Eso antes no me lo hacían. Vale, vamos a protegerle. O sea, por si os habéis quejado de que éramos pocos policías protegiendo al presidente, aquí estamos todos. Está escoltado este presidente, por favor. Chut, ¿eh? Ni se te ocurra que es el presidente de Estados Unidos. <laughs> estamos llegando. Presidente, espero que haya sido. vaya, vaya recimiento, eh. Lo han hecho. Pero está protegido. O sea, por favor. Está más que protegido. Por cierto, si os gustaría que hiciéramos la vuelta hacia el aeropuerto o hacia otro punto de la ciudad, dejadmelo escrito en los comentarios. Perfecto, chicos. Misión completada. Estoy muy orgulloso de vosotros, eh. guardar el arma, por favor, descansen. ¿Tú no me escuchas? Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Eh, también tengo que recalcar que estos vehículos son súper. O sea, están muy blindados. Así que nada, eh, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente, pues con más y mejor. Así que un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.